Garry, que es como habla sobre la teoría, o sea, sobre los beneficios del humor y prácticamente de todas las maneras que se puede hacer reír desde nuestro punto de vista, pues añadirle un sketch más no cambia nada el orden del espectáculo ni la idea por lo cual está hecho Garrick. Garrick es, en este caso, acepta cualquier sketch nuevo siempre que sea con la finalidad que tiene Garrick, que es hacer que la gente se lo pase muy maravillosamente y salga del teatro pues eufórico, como decía Paco, pues con ganas de hacer el amor, básicamente. Nos enorgullecemos de ver que hace 30 años vino una pareja que ahora prácticamente pueden ser abuelos y mientras han traído a sus hijos y esos hijos han traído a sus hijos, ¿no? Como siempre salimos al hall del teatro pues a despedir personalmente a la gente del público y es allí donde pues bueno, la gente dice gracias por hacerme reír o gracias por hacer que yo me pueda reír de lo mismo que mi hijo, porque de hecho nuestro tipo de humor es un humor muy familiar, donde igualmente se ríe el padre que el hijo, que el abuelo, y eso hace que realmente tengamos ese público tan amplio, ¿no? ¿Qué hemos cambiado? Bueno, hemos mejorado, tenemos muchísimas tablas porque quizás seamos la gente que más actúa de toda España, ¿no? Porque no paramos de actuar. Y claro, tablas te va creando recursos, entonces ya podemos salir, bueno, podemos superar muchos, muchos problemas sin que la gente se lo note. Quizá ahora tenemos más fuerza actuando con menos, o sea, con menos energía. No nos hace falta despegar la energía de la juventud para conseguir los mismos resultados. Confieso que a veces soy jugador y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidar.